mi vida y de mi casa. Tú eres la que se está metiendo en mi vida. ¿Por qué le dijiste a Héctor que el pleito con Yago fue por mí, eh? Porque es la verdad. Y porque te advertí que si te acercabas otra vez a Alejandro, tu marido se iba a enterar de tu relación con Yago. Y si sigues molestando, me vas a conocer, Ruby. ¡Ay, no me digas! Podrás decir que es a ti a quien ama, pero todas las noches duerme conmigo. Y es a mí a quien le hace el amor. ¿Por qué no aceptas que perdiste? No lo acepto, porque Alejandro va a volver conmigo. Deja de hacerte ilusiones. En 2 días, cuenta bien, Ruby, Alejandro y yo nos vamos de luna de miel. Él y yo solos. Y ahí voy a hacer que te saque completamente de su corazón. Alejandro nunca me va a olvidar, porque él es mío. No pierdas tu tiempo. Todo lo que hiciste no sirvió de nada, porque yo estoy con él. Y cuando regresemos de la luna de miel, no vas a estar ni en sus recuerdos. Puedes ser una buena compañera para Alejandro, pero nunca vas a ocupar mi lugar. Yo soy la mujer a la que ama. ¡Sal de mi casa! ¡No tengo por qué oírte! ¡Me vas a escuchar hasta que se me dé la gana! El verdadero amor lo siente conmigo. Y la verdadera pasión solo la conoce en mis brazos, en mis labios. Y cuando te hace el amor, piensa en mí. ¡No, suéltame! ¡Cierto, Dios!